Buenas noches, querido público, es para nosotros todo un placer recibirlos en esta noche, en esta carpa que es para usted. Sin lugar a dudas, Delirio es simplemente el símbolo, el reflejo de toda esa cantidad de talento que hay en Cali. Hoy Delirio es un referente de cultura popular, pues en Cali, en Colombia y en el mundo. Y esa mezcla mágica que hay entre circo, música en vivo con una banda de 9 músicos maravillosos y baile, da una combinación que produce el delirio del público. Colectivo de 450 personas, entre producción escénica, artística, logística, y al margen tiene una base de 300 artistas, entre ellos 4 escuelas de salsa. Nace hace 7 años, en el 2006, nace con la intención de mostrar ese talento local. Muy cerca de la creación de Delirio hicimos la primera gira nacional. Fuimos a La Guajira, ya después dimos un paso más allá, estuvimos en el Ecuador, después dimos otro paso más allá, estuvimos en Europa en la primera gira, estuvimos después en China, en Beijing, en El Salvador, en Panamá, y recientemente acabamos de terminar una gira por 4 países, estuvimos en Asia y en Euroasia. Y ya llevamos 7 años, pues, de largos viajes y de muchas satisfacciones. Llevamos 7 años, una vez al mes, todas las funciones con la boletería agotada. Ese, pues, es un récord nacional muy importante. La otra fuente de financiación es la venta de alimentos y bebidas. La otra fuente son las giras nacionales e internacionales, los delirios para empresas privadas y una muy importante, tal vez una de las más importantes, y es la participación de las marcas del sector privado que consideran que aliarse a una marca como Delirio, que refleja la caleñidad, pues es un éxito para su país. Digamos que nuestra obsesión, nuestra razón de ser, es la constante innovación. Y para eso tenemos un sistema muy interesante, que es un sistema de creación colectiva. Tenemos cerca de 18 coreógrafos, 4 directores de escuela, 1 de circo y 1 director de orquesta. Esa innovación diaria, ese deseo diario en cada función de innovar, de cambiar, de crearse nuevos motivos, de entender al público, de leerlo, de saber lo que sienten, esa digamos que es nuestra proyección, la innovación permanente.